¿Qué pasa, B-Boys? Ya estamos en el día 22. Ese día me fui a entrenar al Boulevard, una sala de San John de Espí, con B-Boy Dash y B-Boy Jonah. Ese día estaba genial, con mucha energía y con muchas horas de tren. Mi objetivo eran los Halos y el Halo Freeze. Así que me puse a calentar y empecé de molino a Halo Freeze, que gracias a los consejos de B-Boy Jonah fui mejorando bastante. Que era hacer mucho slide, o sea, deslizar mucho con la cabeza cuando estás con una mano y ayudarte con las piernas a equilibrarte. Luego me puse a recordar sets y con la tontería se me ocurrió uno nuevo. Luego seguí con el Halo Freeze y otro consejo. Estar muy encima del brazo cuando haces el slide y cuando vas a pasar a Halo Freeze, levantar un poquitín. Que esté entre Halo Freeze y cabeza, así es más fácil estabilizarlo. Y la cabeza del fuerza hacia atrás. Otro consejo es que hay que deslizar también con la mano, pero no me deslizaba nada y me tuve que poner un guante. Como ya estaba un poco reventado, me puse a hacer 90s, que gracias a un detalle que vi, que es el de meter la cabeza así por dentro del brazo, me está equilibrando un montón, aunque no he grabado ninguno de los que me ha salido mejor, pero bueno. Luego probé algo de reverse. Y nada más, luego a estirar. Que cuando haces mucho Halo Freeze es cuando más se te contractura la espalda. Y hay que estirar mucho más. También estuvimos jugando un poco a una rueda de freezes. Uno hacía un freeze, el otro hacía ese freeze y otro más. El siguiente tenía que hacer esos dos y añadirle otro más. Y así, y quien fallara pues se eliminaba. Y estuvo bastante bien. Te ayuda a controlar mucho. Ese día acabé genial, pero había machacado mucho este brazo, sobre todo el hombro. Así que los siguientes entrenos voy a descansar este brazo. Y hasta aquí mi entreno día 22. Os dejo al final con una opinión de B-Boy Jonah, B-Boy Dash y B-Boy Fonet de 365 días. Que por cierto, Jonah, gracias por todos los consejos. En una semana me lo saco, ya verás. Y bueno, nos vemos mañana. ¡A cuidarse, B-Boys! Para mí 365 días significa esfuerzo, sacrificio, constancia... En fin, un ejemplo a seguir, ¿no? Así que mucho respeto para B-Boy Chino y representante de Jonah, Furious Style Crew. B-Boy Dash, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo opino sobre esto que estás montando, que bueno, va muy bien para motivar y inspira a la gente a día a día a seguir machacándole y dándole, aunque creas que... Bueno, no es normal. ¡Ya me la has jodido, tío! ¡Corta, corta! ¡Sigue! Yo creo que esto va a ir de puta madre para la gente que se piensa que cuando no puede entrenar y el cuerpo le dice que no, pues puedes sacar el momento donde puedas. Por ejemplo, tú estás entrenando cada día, la gente dice, vas a estar cansado, no vas a poder seguir, pero no. Tú te lo montas de una forma que encuentras el hueco ideal para poder entrenar y mejorar día a día. Y es una inspiración y motivación para mí porque me estás demostrando que si te pones en serio, tú puedes entrenar cada día, mejorar cada día y sobre todo disfrutarlo cada día. Este es como estés. Así que yo opino que deberías de seguir dándole, seguir enseñándonos a todos de lo que eres capaz y demostrarlo todo. Saludos, B-Boy Dash desde Barcelona. Disciplina, eso es lo que hace falta. ¡Chavales! ¿Y qué va tu polla? A ver, venga, habla menor. Pues nada, este proyecto me parece que está de puta madre. Es un proyecto muy bueno para ti, ya que puedes ver tus fallos y ves tu entrenamiento día a día. Y va muy bien para evolucionar tu B-Boy. Y nada, tío, mucho apoyo y sigue así, que lo estás haciendo de puta madre. ¡Eres el puto amo, colega! Y ahora me la chupáis.